con ustedes a través de Teleamericana de Televisión, Edición Fútbol, arroba Edición Fútbol, para que nos consigan en el Twitter. Tenemos que decirles que vamos a hablar de la Vinotinto en este último segmento por cortesía de Frenos Irazuca. Frene seguro, frene en Irazuca, el volcán de las pastillas de frenos, que le recuerda que se abroche el cinturón de seguridad. A los suyos y a usted, cuídese en la calle, cuide a los suyos. Un mensaje cortesía de Frenos Irazuca, el volcán de las pastillas de frenos. Señores, tenemos que decirles que nuestra selección ya está viajando, por supuesto, a Málaga. Se quedó Andrés Rouga. Pero un partido que tiene menos revoluciones, digamos, que la primera presentación de esta nueva era de la selección venezolana cuando jugó en Puerto de la Cruz frente a la selección de campeona del mundo, ¿no? Sí, bueno, primero hay que decir por todo el revuelo que traía que España estuviera en Venezuela, la pelea entre estadios para ver en qué ciudades se iba a recibir a la campeona del mundo. Qué dura fue eso. Y además que estábamos a punto de disputar la Copa América. Creo que este es un partido importantísimo. Por lo que se viene para Venezuela muy pronto, en junio, ante Uruguay, que creo que la cita es lo más importante. No, Brasil, pensar en lo que se puede hacer en lo que se puede hacer para llegar a Brasil. Yo creo que en esto está pensando César Farías, así que ojo con estos nombres, ¿no? Y creo que también va con todo. Claro, y además con igual que España. Igual que España. España va con todo. Sí. La muestra de los jugadores venezolanos va a ser muy importante. Creo que es uno de los grandes puntos aquí en este encuentro frente a España. Porque aunque no se quiera salir a vender los jugadores, porque no son productos, sí. Pero es una gran vitrina, sobre todo para los que están directamente en España, ¿no? Y sin duda que otro horizonte. Más allá de la ventaja, ¿no?, que te puede dar como jugador de otro país jugar contra la selección campeona del mundo, creo que está el mantener el mismo nivel de juego, es decir, los jugadores que están en las ligas europeas van a jugar con un ritmo similar o quizás superior al que normalmente o semanalmente están habituados, y segundo, que no van a tener ese trajín de los largos viajes, ¿no? Salvo los 5 que se fueron desde acá de Venezuela para Málaga a enfrentar a la selección española, creo que son 2 de las grandes ventajas que ofrece ese compromiso. Además, ámbito un contexto mejor que le va a permitir a la selección tratar de prepararse psicológicamente para lo que le viene en cuanto a los eliminatorios premundialistas, una visita a Perú y una visita a Uruguay, dos plazas que además, verdad, no son nada fáciles a nivel futbolístico acá en Sudamérica. ¿Le cae bien a la selección cuando se enfrenta en el último año a la selección venezolana enfrentarse a rivales de peso? Ha tenido una gran respuesta. Sí, siempre. Algunos sobre piensan que de repente no cae bien porque te pueden ganar y vas desanimado, pero yo creo que la selección está mostrando un gran nivel. Creo que medirse a la mejor selección del mundo en este momento va a ser importante, un termómetro importante. También bueno para César Farías lo que le está pasando, ¿no? Quizás no queremos lo de las lesiones, pero que le pase ahora, que busque variantes, y yo creo que eso es lo que está haciendo Farías, un once que quizás pueda ser un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados de ver, por ejemplo, en Copa América. Sí. Por tantas variantes, por tantas las incorporaciones. Y por nuevos jugadores que ahora pues se han sumado a lo que es la causa Vinotinto. Bueno, sí. Nuestro equipo de producción ha preparado esto que está aquí, que es una posible alineación. Lo de Amorebieta por la banda izquierda creo que es creo que va a quedar descartado, ¿no? Sí. Porque está tocado el jugador. Vale la pena arriesgarlo para amistoso al fin. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que quedarse de buenas con el club y dejarlo descansar y darle la oportunidad a otro jugador. Sí, sin duda. Y además que claro, la química. Son 2 fórmulas ahí, ¿no?, que se le presentan a Farías. Buscar un lateral izquierdo y también darle chance a Túñez, ¿no?, que no ha visto minutos desde que se consolida Morevieta con la selección. Y el resto, la mayoría de los habituales, creo que la única duda esa que nos ponen allí, la de Mevitali con Julio Álvarez. A ver, ¿por quién se decanta, no? ¿Por el jugador del Numancia o por el Yo creo que lo que sí estamos seguros es de Arango, Rincón y la dupla, de Mico, ¿no? Y Mico, Arango, Rincón, Mico y Salomón. Sí. Yo creo que allí sí hay... Porque los dos porteros también generan muchísimas dudas, ¿no? Sin ritmo ambos, sin muchos minutos. Complicado. Aunque si uno ve, quizás como ha manejado Farías las convocatorias donde pone en primera instancia los que han tenido más partidos, creo que Dani Hernández lleva un poquitico de ventaja sobre Romo. Pero sí, bueno, lamentablemente, en los partidos fundamentales también Romo ha tenido una calidad impresionante. Sí, no, indudablemente, una calidad impresionante. Y le ha ido bien, así que ojo por allí. Chao. Nos vamos. Nos están votando. Chao, señores, gracias por estar con nosotros. Hoy ya se cumple un año, esperamos que sean muchísimos más y que ustedes sigan con nosotros, se sumen más. Y nosotros podamos brindarles a ustedes cada día un mejor mensaje, por supuesto, de nuestro fútbol, cada día que crezca más. Y no solamente el fútbol. Ojalá esto pueda expandirse a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Sí. Chao, que estén bien. Atel Televisión. Frenos Irazuca. Las Canchitas, donde la estrella eres tú. Distribuciones JBL. Cosméticos, juguetería y artículos para el hogar. QCAC. Vístete de valor. Presentaron.